Como cada 12 de mayo se ha celebrado el Día Internacional de la Enfermería. Este año el lema propuesto por el Consejo Internacional de Enfermeras ha sido «Nuestras enfermeras, nuestro futuro». Con motivo de este día, el Colegio de Enfermería de Valencia ha acogido una jornada organizada por la Universidad Europea, dirigida a los estudiantes de esta, donde se ha visibilizado y reivindicado el papel de la enfermera y se han abordado temas como la simulación clínica como herramienta fundamental en la formación, el enfoque investigador Data Drive y la aportación enfermera en el sistema sanitario. Hay un sinfín de cosas que van a hacer que esta profesión de alguna forma genere ese liderazgo que necesita, porque para salvar a la humanidad hay que ser enfermera. Somos, y de hecho se ha visto durante muchísimo tiempo, los que fomentamos ese cambio de cultura, ese cambio hacia una mejor atención de la salud, previniendo las enfermedades, no esperando a que se tengan para luego solucionarlas. Nosotros en la actualidad reivindicamos nuestras condiciones laborales, la mejora en nuestra calidad de trabajo y siempre vamos a intentar luchar por aumentar nuestras competencias y sobre todo por manifestar a la sociedad la importancia de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud y nuestra función vital para la ciudadanía. Que somos capaces, que tenemos competencias autónomas, independientes, que tenemos que poner en valor, que nos tenemos que creer lo que somos capaces de hacer, que debemos olvidar y dejar de lado ciertos complejos de inferioridad para asumir responsabilidades que a veces aparecen y que lo que hacen es impedir que asumamos el liderazgo que debemos asumir. Además, se abordaron los retos de la salud y de la enfermería, con el objetivo de responder a las necesidades de la sociedad actual y futura, aportando un cuidado de calidad. Nosotros tenemos claramente los objetivos delimitados desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que cuesta mucho cambiar pues esa cultura que se tiene sobre la sanidad y hacer lo que nosotros predicamos, que es la prevención y promoción de la salud. Creemos que cuando no haya recursos, las enfermeras van a tener todavía mucho más valor del que tienen, porque si hacemos todo solo paliativo, no tenemos futuro. No tenemos futuro por el gasto de la sanidad, por lo que conlleva, y por lo tanto hay que cambiar esa mentalidad. Y esa mentalidad se cambia en todo el proceso educativo, durante toda la vida, acompañado de una enfermera. Principalmente lo que queremos las enfermeras es liderar el nuevo sistema de salud, repensar el actual y cambiar el enfoque del curar por el cuidar y sobre todo este empoderamiento que tenemos ahora en nuestra profesión y que vamos a luchar y reivindicar con todas nuestras fuerzas para ponernos en el lugar que nos corresponde. A nivel de futuro, fundamentalmente esa visibilidad y romper estereotipos también, porque es el pez que se muerde la cola, no nos deja avanzar el uno al otro. Hay muchos estereotipos que se siguen manteniendo. Nosotras, en muchos casos, estamos cansadas, hay cierta apatía profesional también por la situación actual, entonces debemos romper con ello. Es por todo esto que durante la jornada se destacó la importancia de formar en el cuidado en valores, humanizado, capacidad de escucha, cuidando las emociones y empoderando al paciente y familia en su autocuidado.